Lo que no desearían las mayorías que habitan hoy el mundo, los empobrecidos y negados de la historia, que a su vez son a quienes reclutan para defender la sagrada patria, está sucediendo ante sus ojos. Una creciente de armamentismo, como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, impulsada por la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en Asia y Medio Oriente. Una creciente que bate todos los récords de ventas y que alegra a los comerciantes de la muerte que ven sus arcas cada vez más llenas de dinero. Un mundo que se rearma. De acuerdo al Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial en alza en 2022 por octavo año consecutivo nunca había sido tan significativo en los últimos 30 años y el fin de la Guerra Fría. 2,055 billones de euros, es decir, el 2,2% del Producto Interno Bruto mundial. En esa dinámica, el general Pierre Schild, jefe del Estado Mayor del Ejército francés, alerta sobre, abro comillas, el estruendoso regreso de las grandes guerras, que nuevamente se han convertido en el modo preferido para resolver disputas, cierro comillas. Las riendas se soltaron en 2014 con la anexión por parte de Rusia de las dos regiones ucranianas de Crimea y el Donbass. Los estados se rearman, las bases industriales de defensa aumentaron el ritmo de producción y compiten por las ventas de exportación. Veamos cómo marcha esta disputa de los campeones de la muerte. Rusia aumenta en un 70% las partidas militares en su presupuesto de 2024. Recuperando los niveles de los años 1980-1990. Todo para el frente, todo para la victoria, proclamó Anton Siluanov, su ministro de finanzas, al presentar su presupuesto. Los 10,8 billones de rublos anunciados, 109 mil millones de euros, es decir, el 6% del PIB de la Federación, servirán principalmente para relanzar las cadenas de producción acelerada de obuses, tanques y drones, así como para pagarles a los soldados movilizados y para indemnizar a las familias de los fallecidos en el frente. Los proveedores rusos, habitualmente en segundo lugar en ventas de armas, detrás del indiscutible campeón estadounidense, representan un quinto del armamento adquirido en el mundo, principalmente en Asia, Medio Oriente y África. Abocados al apoyo a la ofensiva en Ucrania, que presionó pérdidas sin precedentes desde la última guerra mundial, no les ha ido bien en materia de exportaciones desde 2022. Además, las sanciones occidentales, principalmente estadounidenses, impidieron que Moscú concluyera importantes acuerdos con Filipinas. Helicópteros 1000 Mi-17, Indonesia, cazas bombarderos Su-35 y Kuwait, tanques T-90. El efecto Ucrania. En esa creciente, países vecinos rusos responden ante la llama que consideran los puede quemar en un futuro no lejano. Los gastos militares de Lituania entre 2014 y 2022 aumentaron en 270%, los de Letonia en 173%, y los presupuestos de defensa de Finlandia, Hungría, Rumania, la República Checa o Eslovaquia se dispararon al igual que el de Polonia. Este país dedica hoy en día el 4% de su PIB a la defensa y quiere duplicar los efectivos de su ejército. Alemania, por su parte, aún no adjudicó los 100 mil millones de euros atribuidos en 2022 al Fondo Especial para la Modernización de la Bundeswehr, parte de los cuales estarán destinados a proveerse de sistemas antimisiles estadounidenses israelíes. Y acaba de encargar cazas F-35 a la estadounidense Lockheed Martin, la mayor fabricante de armas del planeta. Los reveses rusos le permiten a Francia mantener provisoriamente el segundo lugar en la clasificación mundial de vendedores de armas, con un monto total de exportaciones de 27 mil millones de euros en 2022.
un récord histórico que se alcanzó principalmente gracias al contrato del siglo, conseguido por Dassault en los Emiratos Árabes Unidos. Durante mucho tiempo, considerado como invendible, el avión Rafale se convirtió en un activo importante en el abanico de exportaciones francés. Además de los habituales fabricantes europeos de armamento como el Reino Unido, Alemania, Italia y España, se posicionan nuevos actores, en particular Corea del Sur. Ya en el top 10 de los países abastecedores, aspira a convertirse en uno de los mayores exportadores del mundo. El país de la mañana en calma apunta abiertamente al cuarto lugar de los países exportadores, detrás de Francia y Rusia, aprovechando al máximo el efecto Ucrania. Por su parte, a pesar de sentirse incómodo con la cuestión del rearme, Japón teme que lo que sucede en Ucrania pueda suceder en Asia del Noreste, según la fórmula del primer ministro Fumio Kishida. Tokio tiene un aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos, del que es un aliado cercano desde la rendición de 1945. Decidió dar vuelta la página del pacifismo, y su nueva estrategia de seguridad nacional señala el desafío sin precedentes que constituyen las ambiciones regionales de China. Su presupuesto militar, actualmente de 49.300 millones de dólares, pero limitado al 1% del PIB del país, debería alcanzar el 2% en 2027 y convertir el archipiélago a la vez en un actor regional de peso y un nuevo cliente para los vendedores de armas. Washington ya le prometió misiles de largo alcance Tomahawk, un privilegio reservado hasta ahora únicamente al Reino Unido y Australia. Por su parte, Francia ya destinó en 2023 2.000 millones de euros a la compra de municiones, en parte para reconstituir sus propios stocks, tras extracciones en favor del ejército ucraniano. Su presupuesto de defensa para 2024, 47.200 millones de euros, aumentó un 7,5% respecto del año anterior. En total, según un informe de la Asamblea Nacional, Francia figura, junto a Alemania y el Reino Unido, entre los primeros países que contribuyeron a, abro comillas, darle a Ucrania los medios para aguantar la presión frente al ejército ruso, cierro comillas, con una ayuda total estimada en 3.200 millones de euros, que comprende cesiones de cañones y tanques blindados, obuses y misiles, así como partidas de formación. El mercado mundial de las armas, exaltado por las guerras presentes, también se enriquece con nuevos materiales. Además de drones de todo tipo, actualmente indispensables a la panoplia de los ejércitos, se generaliza el recurso a los satélites para uso militar. Y los estadounidenses tienen una ventaja considerable en lo que respecta a la gran altitud. Citemos también las herramientas de exploración de los fondos marinos, en una perspectiva de control, por ejemplo, de los cables submarinos, o de una exploración futura de los nódulos polimetálicos. Y así como las armas hipersónicas, un terreno de competencia entre estadounidenses y rusos, por las que cada vez más ejércitos deberán interesarse seriamente. Otros ejemplos: los equipamientos de ciberprotección y ciberataque, los instrumentos de lucha informática y de amenaza o defensa de las redes de comunicación, sin hablar de lo que atañe a la concepción de las futuras versiones de tanques, aviones de caza, buques de combate en el horizonte 2035-2045. Investigaciones a las que se ha dedicado la industria del armamento de los países más avanzados en la materia. Si quieres estar al tanto de esta y otras historias, noticias y sucesos, no olvides suscribirte al canal y al periódico Desde Abajo, la otra posición para ver, escuchar y leer. No olvides suscribirte e interactuar con tus comentarios.